del juez y el partido que ya comienza. Uruguay contra Perú. Traba abajo y se queda con la pelota. Más aburrido que vi últimamente. Abre muy bien la defensa con este pase. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Tiene otra chance, a balón detenido, a ver que controla, busca el remate. Envío largo del arquero. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Metió el disparo. Balón largo por arriba. Intenta alejar el peligro de su área. Gran paz, le da de ahí. Mira el reloj que marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Perú ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros cuartos. Perú va a realizar una modificación. Se la saca de encima. Y le pega al arco. El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Reciben zona peligrosa. Gran oportunidad. Cueva vuelve a ganarla. Es un pase que rompe la defensa. Atención que puede convertir. Ahí va. Oportunidad de gol. Uruguay hace otro cambio de manera consecutiva. Estaba agotado. Facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. ¡Cueva! Extraordinaria salvada del portero. Entró con el pie derecho, apenas tocó la pelota, chau, ya estaba festejando su gol. Increíble.
El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Es muy difícil. El arquero la manda lejos. Gran pase a través de la defensa. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Avanza la siguiente ronda y buscará pelear por un lugar en la semifinal. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? En este tipo de torneos la presión se siente partido a partido. Perú contra Portugal. Se la saca de encima. Buena chance para la contra. Atención que hay peligro, situación de peligro, situación de gol. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Lo toca clarito, es tiro libre. Busca los delanteros con un pelotazo. Carrillo abre la defensa con un pase entre líneas. Aprovecha la posibilidad. Responsabilidad de la colocación, ese remate fue perfecta.
El balón va hacia el otro lado. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente. ¡Y le pega al arco! ¡Pegó al palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no están finos para definir, pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. Qué pena, era una muy buena jugada, quedó en offside. No vio la bandera levantada. Bruno Fernández. Está habilitado. ¡Epa! ¡Le da de ahí! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo hoy! Portugal se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a... Intenta un pase vacío. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. El arquero, impresionante el uno. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. La juega profunda. Cuidado que puede tener. Ahí va. Sigue el partido. El marcador igualado. Es golpe por golpe. No se sacan ventajas. Si alguno de los dos termina ganando, va a ser simplemente por un detalle. ¡Le pegó! Cuando miro el reloj y marque, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Hemos visto un primer tiempo muy interesante. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Perú sale a jugar los segundos 45 con otros nombres. Me parece que estaba cantado el cambio. ¡Gran pase! Esa forma. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. ¡Ese gol! Portugal aprovecha que se para el partido y realiza el largo. A ver qué intenta. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Perú se está quedando con una victoria fundamental. Debe esperar un poco.
Están a segundos de asegurar. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Qué bien se escapó! ¿La aguantará? Para el juez se tiró. Así es, amarilla por simular. Se tiró pensando que el árbitro... Están a segundos de un triunfo heroico. Ni ellos lo pueden creer. Aquí no. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Viene con pelota dominada y la picana arriba, cabezazo. Y con esto último, llegamos al final del partido. Se ha terminado. Amigos del fútbol, ya lo lograron, ya lo consiguieron. Ya están entre los cuatro mejores de la competición. Ahora, ¿quién nos para en esta semifinal? ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? El resultado no debería sorprendernos tanto. Hoy en día ya no alcanza con tener un plantel de mayor calidad. Un equipo como el que vimos... Sabía que no podía perder la pelota. ¿Qué pasa? Es una buena variante. Pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. ¿La aguantará? ¡Qué impacto! ¡Ahí va otra vez! ¡Por favor, también esta balón! Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo por no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles se... Llega al fondo, a ver si saca el centro. Lo toca clarito, es tiro libre.
¡Le pegó al arco! El balón quedó a centímetros del palo izquierdo. Un buen intento. Quizás merecía más. Cambia y la manda al centro. Los jugadores al vestuario, nosotros al descanso. Final de la primera mitad de esta semifinal. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido se inicia el segundo tiempo. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Sale Goretzka. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí está el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Gran paso a través de la defensa. Tiro libre, dice el árbitro. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Cruza sobre el impresionante disparo. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Va a realizar una modificación. Un profunda. Gran paso a través de la defensa. Allí va. Le da de ahí. Bien el arquero. Fenomenal. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atajar. Para romper el empate. Puede que haya sido la última. Le pegó este muchacho. Está por hacer una modificación. A ver quién se va. Estaba agotado. Cuidado, esta puede ser muy buena. Dispara al arco. Va llegando el centro. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Envío largo del arquero. Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito al alargue. A pesar del resultado del partido, me gustó. Fue entretenido. No hubo goles. Nos vamos al alargue. Se vuelve a poner la pelota en juego. Y comienza el suplementario. Muy bien jugada esa pelota. Lo tocaron. Es infracción. Hay tiro libre. Solo. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Guerrero! Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. La juega bien hacia adelante.
Se lanzan con todo en la contra. Es un pase que rompe la defensa. Sigue avanzando. Le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Tenía el grito atragantado, pero ahí está. Se abre el marcador y pasan a ganar. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Alemania dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Abraham abre el juego por la izquierda. Flores. Jotun intenta un pase al vacío. ¡Le da de ahí! ¡Sí! Gran pase. Qué bien lo vio, justito. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Amigos del fútbol, es el comienzo del tramo final. Quedan minutos por delante. Qué apasionante final, querido Diego. Peleadísimo el encuentro. Es un verdadero partidazo hasta ahora. Va rechazando con ese pelotazo. ¿La aguantará? Muy buen control. Saca el remate. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Gran pase a través de la defensa. Y le pega al arco. ¿Cómo maneja la contra este equipo?
vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? Y arranca la contra. Allí busca los espacios. Puede lateralizar el juego o mandar el centro al área. Cuidado que puede... ¡Ahí va el disparo! Y con este remate, amigos, amigas del fútbol, llegamos al final de este dramático segundo tiempo del alargue. Esa última jugada pudo haber sentenciado el partido. Y los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Ahí lo vemos cómo ubica la pelota. Está tensionado. Se prepara para ejecutar el primer penal. ¡Tiró! ¡Atajó! 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 La pelota es del arquero. No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Brandt se prepara para darle desde los 12 pasos. ¡Tiró! ¡Pelota del arquero! La pelota es del arquero, que defiende magnífico los tres palos. Polo será el encargado de ejecutar el segundo penal. ¡Tiro al arco! ¡Gol! ¡Excelente! Definición excelsa, exquisita. Definición del ejecutante. Allí va el remate. ¡Excelente el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Otra vez el arquero! ¡Magnífico el número uno! Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable. Allí va, se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Perú puede estirar la ventaja, dos goles. ¡Tiró el arquero! Fácil, controla la pelota. Insólito cómo definió, la tiene el arquero. ¡Así va! ¡Atajó el arquero! Amigos del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. ¡Allí va! ¡Y la pelota pega en el palo! El arquero mira el palo agradeciéndole. Todavía está temblando el arco. Alemania está obligado a convertir o se termina esta historia. Alemania tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Atajó! 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 Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego. Después de tanto sufrir y batallar, han llegado a la instancia decisiva. Este triunfo de hoy los pone de... Thank you.
lanzar la final. Aguanten, corazones, aguanten. Ya están jugando. Perú contra España. Esiones, así que ¿quién te dice? Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. Atención, que ya le pegó. ¡Qué impacto! Marcó mal, el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. Se lanzan con todo en la contra. Abre muy bien la defensa. Le pegó de más. Se fue muy arriba del arco. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque y acá quedó demostrado. También juegan con su cabeza. Claro, ¿para qué tratar de gambetearte a toda la defensa cuando hay alguien disponible para el pase? Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Borja Garcés! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada. Borja Garcés no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Calidad para atajar. La juega profunda. Y le pega al arco. Extraordinario. La juega profunda. Con todo a trabar, abajo. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. Ambos equipos se retiran al vestuario. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Y le pregunto a Diego Fernando Latorre, ¿cómo lo vio? No fue el equipo que esperábamos en esta primera parte. Mostró fragilidad en el fondo y poca contundencia en ataque. Vamos a ver si el técnico mete mano en el equipo para dar vuelta a la historia. Riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima, ¿eh? Lo ideal sería... Lo toca clarito. Es tiro libre. Para ver una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. ¡Cabezazo! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. La falta de posesión hace que el partido se le ponga cuesta arriba. No es el mejor camino para llegar al empate. ¡Cueva! ¡Abre! ¡Pum! ¡Le va a pegar! ¡Qué terrible reacción! ¡Gol! ¡Gol de Perú! ¡Y vuelve a meterse en el partido! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. Quedó bollando, solo fue cuestión de empujar. Sale el balón y se viene el cambio nomás. El jugador que ingresó
Este partido superó todas las expectativas. Los dos equipos están protagonizando un ida y vuelta vibrante. Se la saca de encima. Infracción, falta, tiro libre. El árbitro se la acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. A ver si lo encuentra. Gran pase a través de la defensa. Pasó muy bien. Cabecea, puede ser. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pica el balón. Está habilitado. Metió el disparo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tiene posibilidad de llegar al empate. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. Ah, el árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. ¡Yauca! De frescura le va a venir bien al equipo. Decide abrirla por la derecha. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La juega profunda. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Suena el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca